Probando, probando.
así. Para Venezuela. Hola mis amigos, muy buenos días, bienvenidos a este primer encuentro de Copa Davis entre Ricardo Rodríguez y Philip Major. Es el número uno de los partidos que se van a llevar a cabo a partir de hoy aquí en las canchas de Doral Park Country Club entre el número uno de Venezuela y el número dos de las Bahamas, Philip Major. .015 para Philip. Una buena combinación allí de parte de Philip con el forehand, en donde fuerza hacia el lado débil del número uno de Venezuela. Vamos al servicio nuevamente de Ricardo Rodríguez. Muy bien, forzando al fondo Rodríguez en esa jugada. Recuerden que esta es una cancha, y a pesar de ser una cancha de cemento, es una cancha bastante lenta por la cantidad de pintura. Es parte de lo que Venezuela agradece en este encuentro de Copa Davis. Vuelve al servicio, primer saque. Falta. Ricardo Rodríguez es el 747 del mundo, número uno venezolano. Y no está rankeado Philip Major. Es un jugador universitario. Segundo saque. Error no forzado de Ricardo Rodríguez. El equipo de Bahamas no está acostumbrado a jugar normalmente a 5 sets. Estos partidos van a ser 5 encuentros, 5 sets se va a jugar durante la Copa. Hay que recordarles a todos ustedes que van a ser 5 encuentros el día de hoy. Este primer encuentro es Ricardo Rodríguez contra Philip Major. En la tarde va a jugar Luis David Martínez y Spencer Newman. Yo soy Broderick Serpa. Les transmito desde aquí, desde el Dollar Park. Muy bien, forzando, guiando al fondo y tratando de que Philip Major equivocara bajando la malla a Rodríguez.
30 iguales. Venezuela, en su última presentación en Perú, perdió su posición en el grupo 1 de América y ahora está en el grupo 2. Desde hace rato Venezuela no estaba en el grupo 2. Así que está buscando nuevamente su ascenso. Muy bien. Muy bien allí Major forzando bastante a Ricardo Rodríguez buscando hacerlo retroceder, buscar el fondo. Ricardo no lo hizo y falló allí. Un error no forzado nuevamente para Ricardo Rodríguez. A pesar de ser quien saca, bueno, el juego para Major, que ha estado tremendamente agresivo, Philip Major, durante este primer game, en donde Ricardo Rodríguez estuvo utilizando mucho el topspin en defensa, mientras que Major estuvo agresivo permanentemente durante todo el juego. Así que se lleva el primer juego, ruptura de servicio para Philip Major. Hay que recordarles que es el número 2 del equipo de Bahamas. En estos momentos el cambio de juego. Ricardo Rodríguez nació el 28 de abril del 93. Y es el número 1 de Venezuela. 298 es su mejor número, su mejor posición en mayo del 2014. Nacido en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos al servicio de Philip Major, que rompió en el primer game. El zurdo Major va al saque ahora. Y el rebote lo obligó a irse por fuera. Bastante sol el día de hoy aquí en la ciudad del Doral. Si bien la temperatura no es muy alta, el sol está bastante fuerte y eso podría ser factor en este primer encuentro. Potente saque de Major. Falta. Primera falta en saque del Bahamense. Error no forzado. Ha tenido problemas Major en este inicio del partido con su backhand. Cuando se ha visto exigido y ha jugado largo. Rodríguez ha sido bastante complicado todo para Major con el revés. Vuelve el zurdo al saque. Y se mete en serios problemas en su saque. 0-40 para Rodríguez. Está perdiendo este juego 1-0. Este set lo está perdiendo 1-0. 0-40. El venezolano vuelve al saque. Philip Major. Potente saque, pero da contra la net. Hace bastante esfuerzo cuando saca Major. Error no forzado de Rodríguez, tratando de moverlo permanentemente a sabiendas de que a la larga esto le va a traer réditos. Como les dije, ellos no están acostumbrados a jugar más de 3 sets del equipo de Bahamas. Y hoy va a tener que jugar 5 durante este match entre Venezuela y Bahamas. 40-15 en la cuenta. Out. Y game para Ricardo Rodríguez. En pareja esto, una ruptura por lado. Nadie ha podido mantener su servicio. One game more. Dale. Su servicio está ahora. Vamos a ver si Ricardo puede ser el primero. Servicio como tal.
el saque con muchas dificultades. Ahora Ricardo Rodríguez que sigue moviendo a su rival, permanentemente moviendo a su rival, de lado a lado en la cancha y hacia adelante y hacia atrás, pero sobre todo jugando largo. La contra la net, foul. Ataca de nuevo Rodríguez. Volvió a dar contra la net, pero esta vez buena. Ahora va contra la malla, pero remata mal. El corte de Lonamense. Con bastante efecto, Rodríguez no pudo contener la bola, 15 iguales. Este es el tercer game del primer set, empatados a 1. Con mucho efecto, pero por fuera, error no forzado para... 15-30. Impresión, esta es... Aprovechó muy bien Mayor el segundo servicio de Rodríguez y se fue inmediatamente al ataque, una especie de remate, de backhand. Y ahora pone las cosas 30-40 a su favor en este tercer set. Nadie ha podido mantener su servicio hasta ahora y está en breakpoint. Nuevamente error no forzado de Rodríguez y nueva ruptura. Gana el Bahamense Mayor ahora 2-1. Este tercer set, este tercer game del primer set. Vamos a un cambio de saque y la verdad es que ha sido bastante extraño este encuentro hasta ahora en el cual nadie ha podido mantener su saque. El segundo saque de Rodríguez ha tenido bastantes inconvenientes y hasta ahora ha sido devuelto con mucha agresividad por parte de Mayor. Está aprovechando la debilidad del segundo saque del venezolano para hacerlo pagar. Vamos a ir al cuarto game. Les recuerdo que está haciendo bastante sol, a pesar de que no hay tanto calor desde el punto de vista de los grados centígrados. Pues está haciendo muchísimo sol y hay un alto nivel de humedad del día de hoy que juega todo esto en contra de las condiciones físicas de ambos jugadores. Por la tarde va a estar Luis David Martínez, que por cierto va a jugar todos los días. Va a jugar el segundo partido de hoy, mañana va a estar en el dobles y posteriormente va a jugar el segundo partido en el día domingo. Así que va a estar los tres días en la duela. Así que vamos a ver cuáles son las condiciones de ambos equipos que han estado entrenando duro durante la última semana aquí en las canchas de Doral Park. Vamos al servicio de Philip Mayor. El zurdo complicado, Bahamense. El juez de silla llama a juego.
y vamos al cuarto game del primer set. Falta. Vamos a ver cómo reacciona Rodríguez ante el segundo saque de Major. Buen remate de Rodríguez ante ese corte, esa devolución cortada de Major. Y en un largo rally, muy interesante además, porque estuvieron jugando profundo, pero Major de repente hizo un corte interesante contra la malla. El juego se pone 0-15. Exigido allí en la devolución, Rodríguez. Al remate, Major, y hace una devolución forzada, Rodríguez. La bola afuera. 15 iguales. Muy físico este punto para Rodríguez. Estuvo tremendamente exigido por la profundidad de Major. Termina ganando el punto. El bahamense que saca nuevamente. Poniendo, a pesar de que en su segundo servicio siempre saca hacia el backhand de Rodríguez y lo hace levantar la bola con el efecto que le pone a su segundo saque. Hasta ahora muy efectivo en su segundo saque ha estado Major. Ha lucido bastante bien con ese saque que lleva bastante efecto. 30-15. Vuelve a rematar otra vez Major, que ha estado muy agresivo, viniendo hacia la malla, 40-15 ahora a su favor. Y un buen público aquí de Bahamas. Mucho colorido además, con ese color que es como azul. Vamos con Marina, tremendo saque. Excelente saque y game, tercero, 3-1. Está este set a favor del bahamense Major. Vamos a ver si puede mantener su saque. Rodríguez, que ha estado bastante endeble con el mismo. Perdió dos veces, no ha podido ganar una sola vez su saque. Esta es la primera vez en este set que alguien gana en su saque. Lo hace Major, pone las cosas 3-1 contra el venezolano Rodríguez. Falta. Segundo servicio. Muy buen passing shot. Excelente passing shot de Rodríguez. Poco allí hizo el esfuerzo físico, pero no. No pudo con ella, Major. 15-0 a favor del venezolano. Falta, segundo saque. Muy bien, el cruce por parte de Major, que ha estado infalible con ese cruce. Hacia el lado derecho de Rodríguez, ha sido bastante incruento permanentemente y lo ha estado forzando. Con el segundo saque nuevamente vuelve a ser agresivo, le devuelve la bola de arriba hacia abajo. Y le pone las cosas difíciles al venezolano,
que tiene que mejorar en su segundo servicio. Nuevamente error no forzado para el venezolano en ese intento de remate. 15-30. 15-30 largos, largos rallies hemos estado viendo durante este partido. Tenemos con nosotros a Jimmy Szymanski, que se acerca a acompañarnos en la narración. Jimmy, muy complicado para el venezolano, sobre todo por el segundo servicio. Ha estado siendo bastante agresivo el Bahamén con el segundo servicio de Rodríguez. Sí, bueno, realmente buenos días a toda la fanaticada del tenis aquí en Miami y en Venezuela, donde nos están viendo por internet. Es un placer estar acá. El partido, como dice Broderick, está 3-1 a favor del equipo de Bahamas. 40-15, 15-40 sacando Ricardo Rodríguez para un segundo quiebre. Y bueno, es un partido 3-5, o sea, un partido que va a ser bastante largo. Creo que los nervios al principio van a jugar un gran papel en este momento. Sin embargo, bueno, esperemos que Ricardo tome su nivel. Creo que está un poco nervioso, es normal. En este tipo de situaciones es normal sentir nervios, pero es un partido largo. Vamos a esperar que es muy temprano todavía para ver. Yo creo que Ricardo va a salir adelante poco a poco. Vemos a Ricardo un poco más sólido desde el fondo de la cancha y recupera un punto de quiebre para estar 30-40. Ha estado mostrando una extraordinaria condición física, por lo menos en la capacidad de llegar las bolas impresionantes, el bahamense Philip Mayor. Hasta ahora le llegan unas bolas bastante complicadas y las ha devuelto, pero muy eficientemente. Sí, como te digo, yo creo que los dos están bien preparados. Va a ser un tema de cómo se vaya desarrollando el partido. Pero sí, tienes toda la razón. La gente de Bahamas está bien preparada físicamente. Lo demuestra en cancha en estos últimos 4 games. Y ahí vemos otro quiebre, 4-1 para el equipo de Bahamas. Sabes que hemos estado viendo muchísimo. El segundo saque ha estado botando muy alto, el segundo servicio de Rodríguez, y eso ha sido aprovechado permanentemente por el bahamense, que ha estado rematándole, aunque sea con el forehand o en backhand, pero lo ha estado rematando permanentemente, siendo muy agresivo, viniéndole hacia adelante y respetándole el segundo servicio al venezolano. Sí, bueno, como te digo, creo que esto va a ser un partido de ajustes. Ricardo, en lo que hable con su capitán y esté hablando con todo el team, creo que va a tener que hacer ciertos ajustes. Se ha ido 5 games bastante rápido, 4-1 para el equipo de Bahamas en este momento. Y sí, va a tener que cambiar un poco la parte táctica. Vamos a ver cómo viene en este game, en el sexto game del primer set. Y yo sinceramente tengo confianza, aunque estamos 4-1 abajo, tengo confianza que Venezuela va a sacar la casta en algún momento. ¿Qué cosa hace que ese bote sea tan alto en el segundo servicio? ¿Por qué tan alto? ¿Por qué ha sido tan sencillo para Mince hacer ese remate? No, tiene buena evolución. El de Bahamas tiene una muy buena evolución. El bote alto es por el efecto que se le imprime a la pelota, que es con un poco de kick. Sin embargo, ha demostrado Philip Mayor que tiene una muy buena devolución. Aquí vemos al equipo, los fanáticos del equipo de Bahamas también animando a su país. Muy buen ambiente aquí en las canchas del Doral Park este viernes para disfrutar de tenis. Segundo servicio. Ahí vemos como Ricardo comenzó a jugar un poco más alto hacia el revés del contrario, y creo que eso va a ser la base para dominar este partido. 0-15. ¡Ah!
buen saque por parte del Bahamense, sacando con bastante slice hacia la izquierda del contrario, donde forza a Ricardo a hacer la devolución fuera de la cancha. 15 iguales. Nuevamente vemos como Ricardo está tratando de atacar un poco más el backhand, o el revés del contrario, el revés del Bahamense, forzando así a que el Bahamense cometa un nuevo error para colocarse 15-30. Muy bien por Ricardo, entrando un poco más cerca de la línea de base y atacando un poquito más en este punto, ya que estaba 15-30, se coloca 15-40 y tenemos doble punto de quiebra para Ricardo Rodríguez de Venezuela. ¿Sabes qué? Lo he estado viendo que lo ha estado poniendo a moverse mucho, lo estaba haciendo correr de lado a lado, está tratando de aprovechar una de las partes fundamentales de la ventaja que tiene Venezuela en esta serie, que es precisamente el que este equipo no está acostumbrado a jugar 5 sets. Y que eso podría ser, desde el punto de vista del fondo físico, uno de los problemas fundamentales que tendría que enfrentar Bahamas, mucho más que el tenístico, el del fondo físico probablemente sea el problema fundamental. Sí, puede ser. Sinceramente, yo creo que los dos equipos saben que la Copa Davis se juega 5 sets y están bien preparados físicamente. Yo creo que esto es un tema más mental y de cómo comienza Ricardo. Como lo estamos viendo, está un poco más suelto, ya está entrando dentro de la línea de base, no está tan retirado en la parte de atrás, no está tan defensiva. Y ahora lo que hace falta es que Ricardo pues controle su servicio y que gane un par de games con su servicio para que vuelva a tener la confianza que estamos esperando. 4-2 rompe Ricardo Rodríguez. Muy buen game por parte de Ricardo. Muy agresivo. Una sola vez se ha podido mantener en un game el servicio, que fue el Bahamense. Hasta ahora nadie más ha podido mantener su servicio. Y esto ha sido muy atípico el día de hoy. Sí, obviamente, sobre todo en el tenis masculino, lo normal es que cada quien gane su servicio. Pero en Copa Davis, como te digo, en primer partido siempre los nervios están muy, muy a flote. Y yo veo a un Ricardo mucho más suelto. Espero que no me equivoque y Ricardo venga como esperamos para los siguientes games. 15-0. Hay diferencia entre la Copa Davis y los torneos profesionales de varones, porque existe la nacionalidad. Y vemos, por supuesto, muchísima más gente haciendo barra por el país. Out allí, muy bien, otra vez un error no forzado. Hay una 15-0. Sí, estuvo bastante cerca. Pero desde aquí, desde las gradas, creo que, en mi opinión, fue out. Y como buen venezolano, estamos esperando todos que... Yo la vi fuera, por mucho. Que esto es mucho más fraterno, aquí está la familia de ellos, es como más cercano, ¿no? que los torneos profesionales. Además, la cancha se presta para eso, por la cercanía del público. Sí, exactamente. Estamos jugando, cuando se juega Copa Davis, no solamente juegas el circuito profesional, sino tienes todo un país respaldándote. Aquí no solamente estás jugando, el tenis es un deporte individual, sin embargo, esta competición tiene esa magia especial de ser por equipo, y es la única. Entonces, por eso es un poco más emotiva, el público se mezcla más con el jugador y esos nervios, por supuesto, no es solamente, no estás jugando solo para ti, estás jugando por un país. Aprovechando también a agradecer al Venezolano TV por estar transmitiendo los partidos, a toda la fanaticada y a todos los telescuchas, que bueno, que vengan a apoyarnos aquí a la cancha del Doral Park este fin de semana con su familia. A Julio Muñoz, que está montado hoy en una grúa altísima por allá atrás, que es el que está transmitiendo el partido. Ahí otro error no forzado para el Bahamense, 40-15.
a favor de Rodríguez, que ha venido mejorando su servicio porque está metiendo primer servicio. Entonces ha sido mucho más eficiente porque el primer servicio de él es muy poderoso, mientras que el segundo hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Sí, y va agarrando más confianza cada vez. Fíjense cómo está otra vez dentro de la cancha, atacando al revés de vuelta en la parte alta del zurdo de Bahamas. Y primera vez que gana el servicio, Ricardo. Ahora van a venir otros nervios por parte de los dos. Va a ser básico los primeros dos puntos para ver si puede recuperarse. Y así Venezuela en este 4-3 trate de empatar para igualar el marcador en el primer set. Y es exactamente lo que te venía diciendo. Volvió a meter el primer servicio, volvió a forzar una devolución muy problemática de parte del bahamense y le permite volver a ser agresivo. En la medida de que él esté metiendo el primer servicio, evidentemente, eso lo sabemos, cualquier tenista que esté metiendo el primer servicio va a poner al contrario a hacer devoluciones que no son las más lógicas. Vámonos a una pausa y regresamos con ustedes en instantes, aquí en el Doral Park. Julio. Tú haces cortes, ¿no? En el set hago cortes. Hoy, mañana es por qué. No, está bien. Tiempo. Bien, mis amigos, estamos de vuelta. 4-3 está este set a favor de Bahamas, el saque del jugador Philip Mayer. As para Mayer, 15-0. Zurdo bien complicado, porque saca duro, ¿no? Realmente. Su segundo servicio es bastante alto, con mucho, mucho, mucho efecto. Otra vez, le complicó las cosas a Rodríguez, que falló en la devolución. Nuevamente un saque bastante fuerte, muy bien ubicado. Sí, bueno, está 4-3, Ricardo recuperó un poco. Sin embargo, 4-3 se cambian las bolas, son bolas nuevas y por lo general da un poquito de ventaja al sacador. Pero hemos visto una evolución de Ricardo mucho más positiva. Lo normal, como estamos hablando al principio del partido, es que cada quien gane su servicio. Pero ahorita está 30-0 la selección de Bahamas con su servicio. Jugando mucho Mayer contra el backhand del venezolano, forzando bastante la jugada, que al revés sea lo que predomine en este game pasado. Reclamo de Ricardo Rodríguez. Está haciendo la marca, obviamente en cancha dura no, el juez no permite que se vean las marcas, pero bueno, 5-3 para la selección de Bahamas. Ricardo viene ahora con el servicio, con la responsabilidad de mantenerse en este set y después tratar de venir con el quiebre en el 5-4 de ser así. La ventaja ahora de que tiene el suelo a su espalda, por supuesto el contrario lo tiene de frente. Habría que buscar los botes altos para complicarle las cosas al bahamense. No. 15-0, Ricardo Rodríguez.
en este noveno game del primer set. Partido, lo hemos repetido varias veces, partido con muchos nervios, ¿no? De parte y parte. Creo que la gente de Bahamas vino un poco más relajada, más tranquila. Aunque estamos en sede neutral, pues sabemos que la mayoría de las personas que están acá son venezolanos y estamos jugando prácticamente como sede. 30-0, de vuelta muy sólido Ricardo Rodríguez, sin cometer errores, sin forzar, pero sin cometer errores, para colocarte 30-0 en el noveno game del primer set. Yo tengo mis dudas con respecto a eso, lo de sede. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 banderas de Bahamas. Sí, bueno, hay bastante gente, y lo que falta, esta tarde va a venir mucho más gente. 40-0, buen saque de vuelta, forzando la devolución a la red, con un buen saque con slice abierto, haciendo estirar completamente al jugador de Bahamas. 40-0 para Ricardo Rodríguez de Venezuela. También está el punto de la cercanía geográfica a Bahamas. Y que eso hace que también haya bastantes bahamenses. Eso me gusta, porque le da un sabor especial, ¿no?, a la cuestión. Eso hubiera sido bastante triste, que hubiera sido solamente venezolano y que oyéramos nada más gritar por uno. Sí, esto es lo que hace lindo la Copa Davis, esta rivalidad sana, rivalidad deportiva entre dos países, que hay que destacar que el equipo de Bahamas, que tuve la oportunidad de jugar muchísimas veces Copa Davis en conjunto con Nicolás Pereira, José Antonio de Armas, que Pedro Orellana, y para de contar otros jugadores, jugar varias series contra Bahamas, son muy, muy buenas personas, son muchachos muy, muy buenos, muy tranquilos. Y estamos seguros de que este tipo de eventos les va a gustar al público, porque esa rivalidad sana pues hace que el evento coja un poco más de emoción. Ahí vimos un error no forzado, Ricardo Rodríguez. 40-30. Punto de game para Ricardo Rodríguez, una vez más, por tercera vez estaba 40-0. Falta, segundo servicio. Muy bien. Presionando un poco el jugador de Bahamas, subiendo la red, sabiendo que no tiene nada que perder en 40-30, después de venir 40-0 Ricardo Rodríguez. Sin embargo, Ricardo hizo un gran passing shot down the line, pues, paralela, para así colocarse 4-5 en el primer set. Estamos de vuelta aquí en las instalaciones del Doral Park, en la ciudad del Doral, aquí específicamente en Florida, donde estamos presenciando la Copa Davis entre Bahamas y Venezuela, en la zona americana del grupo 2, y el score está a favor de Bahamas en el primer set 5-4. Para los que están sintonizando recientemente, Ricardo comenzó 4-1, bastante nervioso, normal de este tipo de eventos. Sin embargo, ha venido recuperando la confianza y ahora este game el Bahamén se está sacando por el set. Philip Mayor, zurdo, bastante complicado, con mucho movimiento en su saque. ¡Oh!
Muy bien, Ricardo, allí forzando, jugando largo y también forzando hacia las esquinas. Se lo lleva con un passing shot bastante largo. Está jugando largo y poniéndolo a correr mucho. El fenotipo de Philip Major no lo ayuda mucho tampoco. Por eso que te decía yo al principio del partido que le estaba llegando unas bolas que me parecían increíbles, porque él es bastante ancho para la velocidad que ha mostrado hasta ahora, pero poco a poco va a mermar. Aquí vemos los nervios de Philip Major, específicamente en el C5-4. Ahí es donde estamos hablando de los nervios. Este está sacando por el partido. No hemos visto prácticamente doble faltas por parte del equipo de Bama. Solamente una, es la primera. Y ahora estamos 0-30 con oportunidad de ganar este punto, de colocarse tres break points arriba para el equipo de la selección venezolana. Y ahora viene el equipo de Bama como por... La venganza del Inde, le dicen a ese as. Y casualmente pues una doble falta viene y hace un muy buen servicio abierto el jugador de Bama. 15-30. Ligando este punto para Venezuela. Sí, yo lo habíamos escuchado desde aquí, brother, y no lo escuchó nadie, pero el árbitro... Se dio cuenta. Primer servicio de vuelta. Largo el servicio, segundo saque. Aquí es donde Ricardo tiene que aprovechar de atacar un poco y ser poco cauteloso, pero a la vez agresivo. Hacerlo jugar. Precisamente lo hizo muy bien. Puso a jugar al contrario, dejándole toda la presión y hizo cometer un error no forzado para colocarse 15-40 y como oportunidad de quiebre. Fíjate que este zurdo saca muy alto en el segundo servicio, saca muy alto y además saca siempre hacia el backhand de Ricardo. Y le cuesta bastante a Ricardo hacer las devoluciones agresivas en el segundo servicio. Muy bien, ambos, y ahí está la ruptura del servicio. Se empata a 5 este set y vamos a tie break ahora. No, estamos 5 iguales. 5 iguales viene a sacar Ricardo Rodríguez. La gente que se le acabó la gasolina a Bamense, ¿lo ves más lento? ¿A quién se le acabó la gasolina? Al Bamense, ahí tengo la gente por ahí, lo escuché. Y bueno, todavía es muy temprano, son apenas 10 games de partido. Creo que todavía le queda gasolina bastante a los dos, esperé. Ya lo viste, ¿no? Buena evolución del Bamense, un poco lento después del servicio, la recuperación de Ricardo. 0-15. Segundo servicio. Buen peloteo de fondo, sólido Ricardo. Jugando al medio con mucho margen, sin acercarse a las líneas, pero eso es lo que tiene que hacer Ricardo. Yo creo que si Ricardo continúa jugando sólido al fondo de la cancha, sin forzar tanto, pero con golpes que apliquen un poco de fuerza, sin forzarlo, pues yo creo que la casta de Ricardo va a salir adelante. De hecho, hace menos de 20 minutos estamos 4-1 abajo y estamos ahora en una mejor posición. 15 iguales. Y 5 iguales en el primer set. Vemos a Ricardo dentro de la cancha atacando alto al revés del contrario. Muy bien jugado por Ricardo Rodríguez de vuelta. Vemos un Ricardo más determinado en la cancha, un poco más agresivo. Ahora se coloca 30-15 en el onceavo game del primer set. ¿Sabes que lo vi dos veces al Bamense jugarle contra los pies? A Ricardo, estaba jugándole contra los pies, pero Ricardo la segunda oportunidad lo manejó bastante bien, a pesar de que tuvo algunos problemas, lo manejó bastante bien. Y creo que allí. Ahí es donde voltea este game de una manera muy interesante. 15-40. 40-15. Se iría Ricardo por primera vez arriba ante este set. Sí, señor. Estamos todos ligando. Aquí mi amigo Broderick Serpa ayudando a la transmisión.
Gran jugador de tenis, Roderick. O gran fanático. Mi vida, bro. Mentira, la única vez que jugué tenis sufrí una sufrí una lesión de tercer grado en una de las pantorrillas. Y bien, se lleva este set, pone las cosas 6-5, la primera vez que está arriba durante todo este partido. Ricardo Rodríguez, si podría, ahora rompiendo, llevarse definitivamente este primer set. Pareciera que lo tiene completamente dominado en este momento, pareciera que las cosas se voltearon y que es Ricardo quien tiene el dominio psicológico del encuentro. Sí, como se dice en el argot tenístico, tiene el momentum del partido, el momentum del set, ahora lo que hace falta es tratar de venir a romper. Bueno, mis amigos, ya venimos en un rato para continuar con el partido entre Venezuela y Bahamas, aquí en la Copa Davis, en la ciudad del Doral. Mañana. Aquí en las instalaciones del Doral Park, 6-5 para la selección de Venezuela, 5-6. Se acaba de caer una de las pancartas de BNP Paribas, uno de los patrocinantes principales a nivel mundial. El árbitro internacional colaborando con la organización del evento. Recuerden que están viendo el Venezolano TV. Mañana tenemos también Copa Davis a partir de las 12 del mediodía, donde el Venezolano TV va a estar transmitiendo en vivo, tanto en internet como en la señal de costumbre. Y el domingo también vamos a estar comenzando a partir de las 10 de la mañana, siguiendo la presencia de los partidos de Copa Davis. Vemos cómo va a ser, le falta en el primer punto del 12º game la selección de Bahamas, y ahora viene Ricardo con un poco más de confianza para poner presión, a ver si nos podemos llevar este primer set, Roderick. Se molestó bastante en la segunda falta, se molestó bastante el bahamense con el árbitro. Sí, estuvo muy cerca, creo que fue un poco fuera, pero sin embargo sí fue falta, pero siempre es parte del show y del jugador tratar de poner un poco de presión y enfriar el partido. Ahí buena derecha de Bahamas, Ricardo trató de hacer un tiro ganador desde muy lejos de la cancha y lo forzó a hacer el error, 15 iguales. Después que lo había forzado muchísimo en las dos jugadas, en los dos pases anteriores, fue bastante complicado para él. Muy buen punto por parte de los dos jugadores, sin embargo, Philip Mayor entró muy bien a la cancha y dominando con su derecha, hizo el winner para colocarse 30-15. No, este primer saque es complicadísimo. Ya los dos tomando un poco más de ritmo en su servicio. Yo creo que cada quien ya agarró. Ahora sí, Philip Mayor de Bahamas, pues gana este game. Ahí va a venir otra historia de nervios. Es que le complica. Cuando mete el primer servicio lo complica muchísimo. Muchísimo. Game. Y forzó el jugador de Bahamas para ir a un tiebreak. Sin embargo, como lo venía diciendo al principio del partido, estamos en una mejor ventana de lo que estábamos hace 35 minutos atrás. Sí, realmente este ha sido el game más rápido de todo el encuentro. Vuelvo y digo lo mismo, cuando está metiendo el primer set es realmente muy complicado para Ricardo, saca muy fuerte, tiene muy buena ubicación de la bola, sabe muy bien dónde sale.
Más que todo la fuerza, porque es incómodo, es zurdo. Por lo general, el mayor porcentaje de jugadores de tenis es derecho y el saque de zurdo viene con el efecto un poco complicado para ciertos jugadores, ¿no? Cambiemos. Ricardo se adelanta aquí en el tiebreak. 1-0 para Venezuela. Buen servicio de parte del jugador. Lo abrió bien, lo colocó bastante bien. Y aprovechó ese primer saque para después hacer un tiro ganador con su derecha. Uno iguales. Hay que ligar a Venezuela en este punto. Para ver si consigue un mini break Ricardo Rodríguez. Buen servicio. Buena evolución por parte de Ricardo. Dos uno para la selección de Bahamas. Saca Ricardo Rodríguez. Muy bien sacado. Dos iguales. Aquí les tengo que confesar que este tipo de situaciones, aunque uno las ha vivido muchísimas veces en persona, uno se pone nervioso. Y estamos ligando al equipo venezolano, toda la fanaticada, toda la gente que está viendo por el Venezolano TV. Logra el mini break el jugador de Bahamas para ponerse 3-2 en este tiebreak del primer set, Broderick. Excelente, lo puso a jugar de lado a lado, lo corrió permanentemente, estuvo devolviendo la bola muy forzado el venezolano. Y excelente este punto por parte de Mello. 3-2 está el tie break. Y así termina. 4-2. 4-2 cambio de lado en este tiebreak para el equipo de Bahamas. Vemos aquí a la fanaticada poniendo un poco de presión de parte y parte, la venezolana y la de Bahamas. Lo que tú no creías que era un montón de gente de Bahamas, pero bueno, no somos tan pero eso es buenísimo, mira qué rico está esto, Sí, el ambiente está genial. El ambiente está genial. Esto se logra solamente en el ambiente de Copa Davis. Y ahora el equipo de Venezuela haciendo bastante bulla en la grada. Vamos a explicar cómo se juega el tie break. Explicarle a la gente. Sí, el tiebreak es para decidir el set cuando se llega a 6 iguales. Es el primer jugador que llega a 7 puntos con diferencia de 2. Ahora vemos cómo Ricardo Rodríguez logra el mini break después que el jugador de Bahamas intentó hacer un servicio y volea para poner un poco de presión, ya que estaba jugando con el score a favor. Sin embargo, Rodríguez se defendió bastante bien con la devolución y forzó a que el jugador de Bahamas cometiera el error en la volea. 3-4. Bien sacado por parte de Ricardo. Y ahora, muy bien jugado ese drop shot en un momento bastante complicado, pero Ricardo lo hizo con mucha clase para empatar este tiebreak a 4 iguales. Bueno, brother, yo creo que más emocionante el primer set del primer partido de la serie, imposible, ¿no? Si esto va a ser la Copa Davis, nos vamos a quedar sin mucha voz y su público se va a quedar sin menos. Mira cómo. 4 iguales, primer servicio. Y sacado en la esquina. Bien jugado por parte
de Philip Mayor de la selección de Bahamas, en donde tomó la iniciativa y pegó tres o cuatro derechas para así conseguir el punto y colocar ese 5-4 y el mini break para este primer set. Ese forehand muy complicado para el venezolano, ¿eh? Es bien agresivo, muy agresivo. Es bien potente, es bien potente. Hay que, obviamente Ricardo sabe que tiene que ir más por el revés. Sin embargo, el jugador de Bahama no lo dejó agarrar la iniciativa desde que comenzó el punto. Sí. Pero bueno, ahora estamos 5-4 para la selección de Bahamas en este tiebreak del primer set. Forza Ricardo Rodríguez a fallar el forehand, que estuvo bastante cerca de la línea Broderick. Sin embargo, se le fue por muy poco y así se coloca 5-5 la selección de Venezuela. Otra vez otro mini break. Esos son los riesgos del exceso también de agresividad que está mostrando Mayor ahora. Segundo servicio. Punto emocionante, Ricardo se defendió muy bien en este punto, pero se coloca 6-5 el jugador de Bahamas ante la selección de Venezuela. En este tarde saca a Ricardo Rodríguez ahora para ver si iguala el score. Lo mejor del tenis de los dos acabamos de ver en este punto. Mucha velocidad, excelente técnica de lado y lado, y vimos que todo se ejecutó bien y lamentablemente para Venezuela, pues el bahamense es quien se termina llevando. Primer set point del partido para la selección de Bahamas, saca Venezuela 5-6. Doble falta, comete el error no forzado para así colocarse un set abajo sobre la selección de Bahamas. Sin embargo, como te decía, brother, y creo que Ricardo fue mejorando, creo que tiene una idea más clara de cómo tiene que venir a jugar el partido desde ahora. Como dije anteriormente, esos son partidos largos, son partidos de 3 de 5. Ricardo es un jugador que en el papel es mucho más experimentado que el jugador de Bahamas. Tiene más encuentros de Copa Davis también. Ha tenido un ranking bastante importante en la clasificación ATP. Su mejor ranking fue entre los primeros 300 del mundo, que es muy, muy, de muy buen nivel. Sin embargo, bueno, creo que hizo un buen papel en el primer set y creo que ahora las cosas van a mejorar. Por supuesto que sí, las cosas se han emparejado bastante al final del set. Mis queridos amigos, después de este tie break, Bahamas le está ganando a Venezuela 1-0. Tú estás viendo El Venezolano TV.